¿Está grabando o no? Estoy grabando. ¿Te das cuenta lo bonito que es que la vuelta del programa sea exactamente igual que el primer programa? La cual fue una mierda de intro también. Mira, mira, es en la escuela, la gente de la calle y todo, es maravilloso. Sí. Cinema Verité. Sí. Por cierto, si es la primera vez que estéis escuchando este podcast, que sepáis que habéis empezado de manera... ¿Cómo han empezado? De manera asincrónica. Hola, hola. Dani Bernón, ¿cómo estás? Muy bien, feliz año. Feliz año. A 14 de enero. 14 de enero. Bueno, yo soy de los que lo que es enero, ¿sabes? Es como el margen. Para mí el margen es el día 1. Pero el día 1 ¿de qué mes? De enero. No, cada mes no va a ser como feliz año. Pero vamos a ver, eres un hombre que te contradices a ti mismo, porque dices que para ti el margen es el día 1, pero el día 14 acabas de decirme, y está grabado, feliz año. No puedo confiar en ti, Daniel. Sebastián Ferrer, ¿qué tal estás? Pues sentado, ¿qué te voy a decir? La verdad es que sí. Ahora mismo estoy sentado. Yo también. ¿Cómo te sientes? Sentado. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo han ido las navidades? Pues bien, bien. ¿Tú Dragon Ball lo sigues un poco? Sí, bueno, lo seguía. ¿Sabes la habilidad esta que tiene Goku de esquivar las cosas sin mirarlas? Uh-huh. Pues soy un poco yo con el COVID, ¿sabes? O sea, pues ahí estamos. Ha caído todo el mundo, pero yo todavía toco madera. Todavía no. Todavía estamos ahí. No lo digamos muy alto, pero sí, estamos COVID-free. Vale, estamos COVID-free. 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 Y aquí estamos. Programa 9. Uy, ¿vas a hacer esto? ¿Vas a llevar la cuenta del número de programas? Bueno, llevo la cuenta, sí, pero llegará un momento, si hacemos muchos, que dejaré de llevar esta cuenta. ¿Pero vas a empezar a hacerlo de temporada 1, programa 9? Eso sí lo estamos haciendo ya desde el principio. ¿No? ¿Pero lo vas a mantener? Sí. No me había dado cuenta, pero lo vas a mantener. Pues ya está. Bienvenido a Asincrónicos. Gracias. Es que yo voy a mi ritmo. Sí, vas bastante asincrónico. Correcto. Sí. Bueno, en fin. Más allá de esto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora en serio, ¿qué tal? ¿Te han traído algo los Reyes? Sí, pero no lo puedo decir por aquí. Por lo que sea. Por lo que sea. Efectivamente. Pues por lo que sea, estamos aquí una semana más, después del especial de Navidad, que fue intenso, muy divertido también, más de escucharlo que de hacerlo. Sí, pero, sí. Pero bueno, aquí estamos, gracias a nuestros anteriores invitados. Y no sé, y vamos a charlar un rato y a contarnos cosas. Porque hoy estamos solos, hoy no hay gong. Hoy estamos en Back to Basics, estamos solos tú y yo. Pero sabes qué día es hoy, ¿no? Hoy es viernes, ¿pero qué viernes? Viernes de podcasting. Bueno, y después de estos 10 minutos de presentación, ¿qué tal si empezamos el podcast de una vez? Porque bien, se ha ido bien. La gente ya, sí. Ya no hay nadie escuchando, sí. ¿Sabes? O sea, la gente está haciendo skip. Sí, gracias a los que seguís aquí todavía. Un abrazo a todos, se os quiere. Vamos a darle a esto. Dime. Tengo que corregir dos cosas de mi conducta pasada en programas pasados. Oh. Una es que tengo que hacer una fe de ratas que haré al final del programa, okay. Relacionada con la adivinanza. Uh-huh. Y la otra es que, y porque me lo han exigido, ¿tú te acuerdas que en el segundo programa hicimos varios saludos, pero a una persona le negué el saludo? Sí. Pues tengo que corregir eso. Así que, en este caso, voy a saludar de nuevo a Lunori, a Rick, a Gesnerak y Besh. Esta vez también te saludo a ti. Porque si no, me matan, ¿vale? Entonces no es plan de que la gente se sienta excluida. Pues que todo el mundo se dé por saludado. Todos. Sin todos. Excepción. Si tú no estás en esa lista, date por saludado también, por favor. Todos, todas, todes. Y tudus. ¿Y entonces, qué tudus tenemos que hacer? Entonces, hoy arrancamos con los tudus de hoy, que Vamos a empezar así con una noticia muy divertida. Espera. Vas a empezar con noticias. Con noticias. ¿No vas a empezar con la sección? Una sección que se habla de noticias, pero que es el anticlímax de la semana. Mira qué bailoteos te pegas. ¿De qué te ríes? ¿Se está riendo? ¿De qué se está riendo? ¿Lo puedo decir? No, bueno, no sé. Si me deja en evidencia, no. Entonces no lo puedo decir. Vale, mejor. Lee, por favor. Ay, no, vale. Es que no pone anticlímax, sino que pone anticilímax. Entonces, parece como un prospecto, ¿no? Este medicamento puede contener anticilímax. 500 miligramos. Es que, bueno, sabes que estoy últimamente un poco convectorio con la gente. No me digas, sí. Me suena. Ya está, ya paré. En fin. Bueno, pues ¿qué tal el anticilímax de la semana? Cuéntame. Pues en el anticilímax de la semana hoy traemos una noticia de que Ben Affleck, pobrecito Ben Affleck. Ben Affleck, ¿eh? Ben Affleck. ¿Sabéis quién es Ben Affleck, no? Supongo que sonará. Mejor director que actor. Sí. O sea, sí, 100%. Las cosas como no son. Hay ninguna duda de ello. Porque poca broma, Argo está guapa. Y The Town está guapa. Está guay. Y ya. Y yo tengo que decir una cosa, dime. Que va un poco... Me estoy anticipando un poco al anticlímax, pero la película de The Batman, que va a protagonizar Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Sí, el Batman. El Batman. El hombre murciélago. Uy, no hablemos de murciélagos. Mejor que no. No, vamos a evitar... Contigo empezó todo. Sí. Bueno, en fin. Iba a... La película de Batman, del Batman, la iba a escribir y dirigir y protagonizar Ben Affleck originalmente. Esto es un hecho. No sé si tú lo sabías. Sí, era un hecho contrastado que cambió. Sí. Porque ahora va a dirigir Matt Reeves, la protagoniza Robert Pattinson. Porque la película está acabada prácticamente. Y ya está. Entonces no ha sucedido así. Puede ser que hayáis notado un pequeño corte en el programa, no os preocupéis, ha habido un pequeño problema técnico. Y si lo hemos dejado es porque somos unos vagos y ya está, no pasa nada, ¿vale? Ya está. Entonces, pues esto, Ben Affleck. ¿Qué ha pasado con Ben Affleck? Cuéntame. Pues eso, entonces, Ben Affleck ha declarado: rodar la Liga de la Justicia ha sido la peor experiencia de mi carrera. Yo no te puedo creer. Yo sí. ¿Posta ha dicho esto? Sí. ¿Por qué será? Perdona los amigos argentinos. ¿Por qué será? Pues se me ocupan varias cosas. Y entre ellas, los fans. Porque son unos fans muy... Es que estamos entrando en uno de los temas de los que no podemos hablar. Ya lo sé. Pero... Vamos a... Mira cómo voy a bordear. O sea, voy a hacer como una falta tirada por Roberto Carlos. Ah, no, eso tampoco podíamos hablarlo. Joder, tío. Oye, llevamos 8 minutos, no hemos hablado nada todavía. A ver, voy a decir esquivando, ¿vale? Pero Ben Affleck tuvo, como acabamos de comentar, estuvo a punto de dirigir, escribir y protagonizar The Batman. Película que iba a ir a posteriori de la Liga de la Justicia. Y no lo hizo, en parte por problemas suyos personales con diversos temas, que le dejó a Ana de Armas. Para mí eso es un gran problema. Bueno, y la bebida y demás cosas. También. Pero en parte también porque el fandom lo criticó muchísimo como Batman. Lo pusieron a parir. Me hace mucha gracia entrar últimamente en Twitter con según qué hashtag que no podremos nombrar. Cuando la gente dice: Ben Affleck es mi Batman. ¿Tu Batman? ¿De qué? ¿De qué? Pero bueno, ya está. Sí. Hasta aquí. En fin. Pobre Ben Affleck, a ver, tampoco pobre, porque pobre no será, pero no será, jolín, ahora incluso me sabe mal, ¿no? Que diga esto. Porque es como una peli que tendría que haber petado máximo. Petó, pero... A mí me parece mal. Pues a mí me parece bien. Si para él no fue una buena sensación, que lo diga. Si no, aparte... no, pero a mí que lo diga me parece bien, pero me sabe mal que haya tenido esta sensación. Bueno, a ver, quiero decir, no es nuevo, ¿eh? Que Ben Affleck hizo de Daredevil, ¿eh? Sí, sí, no, joder. Esto... o sea... recuerdos de Vietnam, eso, ¿eh? Dímelo a mí, que Daredevil es mi personaje de Marvel favorito. Sí. Ver eso fue muy duro en la vida, ¿eh? Sí. Y no por su culpa, no por su culpa. No. Pero bueno, pues Ben Affleck, pobrecito. Ben Affleck, qué ironía que para él haber hecho de Batman haya sido su Armagedón. Esto podría haber sido la adivinanza de la semana, pero no. O sí. O sí. Pero bueno, pasaremos a otras cositas ya. Porque, ¿qué ha pasado? Porque Hawkeye acabó. ¿Quién? Hawkeye acabó. El ojo de Arcón. El ojo de Arcón. De Arcón. Sí, que es eso, donde guardas las cosas congeladas. ¿Sabes? Ojo de Arcón es donde tienes que meter la llave para abrirlo, ¿sabes? Sí, sí, exacto. Pues eso acabó y... pero Marvel ya sabéis que no descansa. No. ¿Y por qué? Pues porque, vamos a ver, vamos a entrar en un terreno que se podría catalogar casi de spoiler. Ok. ¿Vale? Sí. Porque vamos a hablar de un actor. Spoiler alert. Que lleva negando una cosa mucho tiempo, pero que ya, pues, ya se sabe, ¿no? El actor del que estoy hablando es Andrew Garfield, ¿vale? Que no es el gato. Es un actor que ha hecho varias películas, entre ellas hizo The Amazing Spider-Man. Y esto viene un poco, nos adelantamos a que Andrew Garfield acaba de ganar un Globo de Oro a mejor actor en cine de comedia musical por la peli Tic Tic Boom, que podéis encontrar en Netflix en estos momentos. Así es. Sigue. Bueno, pues el bueno de Andrew Garfield, vamos a ver, ¿cómo digo yo esto? Digamos que su personaje ha aparecido en una película reciente. Correcto. ¿Vale? Y esto ha propiciado un movimiento en redes sociales con el hashtag Make The Amazing Spider-Man 3 para concluir su trilogía y por lo tanto su historia. Las pelis de Amazing Spider-Man son bastante malas, las dos que hay, pero no por su culpa. Le pasa un poco como lo que hemos dicho de Ben Affleck. Él lo hace guay y Emma Stone lo hizo también muy buen, muy bien. Muy buen, lo hizo muy buen. Me ha salido sin querer. Me salen chistes sin querer. Me ha salido sin querer. Qué guapo, tío. Lo hizo muy buen. Está muy guay esto. La cosa es que parece ser que gracias a todo este revuelo, Sony ha dicho, oye, vamos a darle. Pues para adelante. Y parece ser que está confirmada. No nos pillemos los dedos, pero todo apunta a que Sony quiere dinerito y tal. Entonces con Tom Holland. Juan Carlos, espera, no he terminado. La movidita vendría porque Tom Holland seguiría siendo Spider-Man, o como lo queráis llamar, el hombre araña. Que no el hombre que araña, eso es otro tema. Seguiría siendo Spider-Man, pero habría otro Spider-Man que sería también Andrew Garfield, otro Peter Parker. De confirmarse 100% de Amazing Spider-Man 3, es posible que tuviéramos dos Spider-Man simultáneos. Algo que también sucede en los cómics. De hecho, The Amazing Spider-Man y Spectacular Spider-Man y demás son series con Spider-Man diferente que pueden ser Peter Parkers tranquilamente y ya está. Porque está claro que aunque las pelis no funcionaran, Andrew Garfield muy bien. Andrew Garfield es un amazing. Y bueno, y no vamos a hablar de Spider-Man en esta, porque por lo que sea, Sebas todavía no la ha podido ver. Aunque sabe muchas cosas. Sí, sí, pero soy un tipo ya peor. Bueno. No te has podido sentar en una butaca de cine a verla. Pero sí, ahora en breve, seguramente. Pero en breve, todo lo bueno y aparte se hace esperar. Aparte también hay que... si no lo sabes tú bien. Pero aparte hay que también... hay gente que todavía pues... no vamos a ser nosotros los que spoileemos las películas. Si no lo ha hecho, si no lo hizo Tom Holland, que él sí que es Spoilerman, no lo vamos a hacer nosotros. No seas Spoilerman, deja disfrutar a la gente de ver las películas cuando quiera. Correcto. Y hoy tendríamos que cambiarle también un poco el nombre a la sección y no ser solo Marvel para Dummies, porque hoy hay que hablar de DC. Vamos a hacer como una filial de la sección Marvel para Dummies. Que sea, ha dicho, una filial, dice, no, que se enfadan. Ah, bueno, una filial, llámalo como quieras. No. Una filial al mismo nivel, un socio. Un socio de sección. Vamos a hacer un socio. Que es DC para Dummies, que no tiene música ni nada, porque lo acabamos de decidir ahora mismo. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Pues porque se ha estrenado ya en HBO la serie de Peacemaker. ¿Quién es Peacemaker? Peacemaker es un personaje que podréis conocer si habéis visto la última película de El Escuadrón Suicida, de Suicide Squad. Inglés de Oxford, ¿eh? Habéis flipado todos. Sí. Dirigida por James Gunn. Y es un personaje interpretado por John Cena, ¿vale? John Cena. Y supongo que también desayuna. También comerá a lo mejor sus cosas. Bueno. Un personaje que es bastante graciosete, porque es este rollo de que el actor conoce muy bien sus limitaciones de yo soy un poco carapalo, estoy mazadísimo, no me pidan mucho más, pero con eso hago gracia. Sí. Y lo hace bastante guay. Porque es un actor que viene del... del pressing catch. Del pressing catch, o sea, básicamente. De estos que parece que se den de hostias, pero luego es todo mentira. Es así. Pero no le quita mérito a lo que hace, que hay que estar muy en forma para hacer las locuras que hace. Yo creo que todos, bueno, no todos, pero yo tuve la época de gozar lo máximo viendo pressing catch. A mí me regalaron de pequeño un ring de pressing catch con los muñecos, eso es increíble. Yo me he pasado horas jugando al SmackDown de la Play 2. Ya ves. Pero bueno. Hostia, bueno, pues qué viejos somos, tío. Unos más que otros. Sí, exacto. La movida es la siguiente. La serie también está dirigida, o por lo menos algunos capítulos van a estar dirigidos por el propio James Gunn. Porque es una continuación directa de la película. Que esta peli se estrenó el 2021, o sea, es el año pasado, en verano o así, ¿no? Sí. Y la verdad es que es muy divertida. Es verdad que la gente que haya visto la anterior Suicide Squad seguramente huyó de esta pensando que era igual de mala. Pero no, la película es entretenida. La película, si os gustó Guardianes de la Galaxia, pues es básicamente Guardianes de la Galaxia, pero con sangre y con chistes más burros. Sí. Entonces, bueno... ¿Qué podemos esperar? Pues más o menos lo mismo, yo creo. Todavía no la he visto, estoy esperando que pongan más capítulos, porque ahora mismo han liberado 3 capítulos. Y cuando se haya visto la comentaremos con más calma y con más cariño. Pero de entrada creo que es recomendable. Pues veremos que se tercia por ahí. Y nada, y pasaremos a otra cosa, a los estrenitos. ¿Hay estrenitos? ¿Qué te parece? Hay estrenitos. Y de hecho, claro, hemos decidido que vamos a hablar no solo de los estrenos de cine, sino estrenos en plataformas, en esta nueva sección, que como, bueno, es nueva antigua, que se llama Se Vienen Risitas. Y nada... Vamos a el primer estreno que se ha estrenado ya, que creo que fue el día 12, hoy es 14 en nuestra línea temporal actual, es día 14 de enero de 2022. Pero entonces no se vienen visitas, esas visitas ya se fue. Esta ya está, sí, pero bueno, se vienen porque se vendrán a mí cuando la vea. ¿A ti? Sí. O sea, con todo el ego. A mí solo. Sí. O sea, tú asumes. Solo mira, este señor, Joel Cohen, lo ha hecho solo para mí. A ver, ¿yo o él? ¿Quién? Para mí. Joder, tío. Ay, Dios. A ver, ¿qué pronombre quieres? ¿Yo, él o el... ¿Sería el posesivo? Déjalo. En fin, pues, bueno. Pues sí, Joel Cohen, uno de los hermanos Cohen. Uno de los hermanos Cohen. Y aquí la pregunta es, ¿se han peleado estos dos hermanos también? Pues no lo sé. No lo sé. Porque últimamente todos los hermanos que dirigen se están peleando. Sí. No lo sé. ¿Los rusos se han peleado? No. Los rusos se pelearon durante la Guerra Fría, pero no, los hermanos... Hostia. Perdón. El podcast de historia, ¿eh? Los hermanos rusos, hasta donde yo sé, no. Creo que siguen dirigiendo juntos, pero darles tiempo, que acaba de empezar el año. Vale. Pues Joel Cohen... Sería una Civil War, en su caso. Sí. Bueno, ¿puedo hablar un poco? Vale. Joel Cohen, uno de los hermanos Cohen, que pues directores de películas como Fargo, No es país para viejos, a propósito de Lewan Lewis o Dewey Lewis, esta que sale Oscar Isaac. El Gran Lebowski. El Gran Lebowski. Déjalo ahí. Bueno, y ha hecho muchas cosas. Ha hecho muchas cosas, sí. Y ha hecho cosas guapas. ¿Me dejas recomendar una peli de los hermanos Cohen que a mí me parto? No. Que sí, hombre, sí. No. Ahora la quiero. Vale. Oh brother, muy bien. Oh brother. Muy bien. Te la compro. Una reinvención del mito de Ulises. Qué bonito. Me parece muy risas. Con George Clooney. Me encanta. Quemar después de leer. Bueno, han hecho cosas. Han hecho muchas cosas. Total, que esta nueva... La peli se llama The Tragedy of Macbeth. La obra archiconocida de William Shakespeare, este señor, ¿sí? Que protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand. Frances McDormand, la de Nomadland. Y... Frances McDormand, que hace unos meses hizo una declaración súper interesante diciendo que para ella la película la hacen los editores. Oh, es verdad. ¿Cómo te has autoapuntado este punto, eh? Uah, es que me gustó mucho que dijera eso, aunque no estoy del todo de acuerdo, pero entiendo el punto y dices, mira, pasé a trip. Hostia. No, es bromita. No, hombre, está todo bien. Y bueno, Denzel Washington, gran actor de su generación. Hombre, John Q, ¿no? John Q. Que a su hijo, si no me equivoco, es el de Tenet. Sí, porque su hijo en la vida real. Claro, a él cuando le dijeron que iba a ser padre, le dijeron, vas a tener un hijo. Llevamos mucho tiempo siempre, ¿no? En fin. Y también se estrena Scream. No, hostia, nunca se había hecho Scream, ¿no? Es que es muy curioso porque podría ser, creo que es la quinta entrega, pero se llama Scream. Sí. En plan, volvemos a Back to Basics, ¿vale? Como nosotros. Y además, es muy curioso. Sí, como nosotros. Y es curioso porque varios de los actores protagonistas de las películas anteriores vuelven. O sea, está... Ya lo diré, se me ha ido el nombre y lo tengo por aquí apuntado. No lo tengo apuntado. No lo tienes apuntado. ¿Cómo se llama la de Friends, la que hace Mónica? Sí, esta me refería yo. Courtney Cox. Y bueno, varios más, ¿eh? Me acuerdo de ella porque es la que más sale en las imágenes y tal. Neve Campbell es una de ellas. Sí. Mira, qué tío, ¿eh? Bueno, pues yo tengo mi background también. Pues, o sea, muy bien, no sé, ya te veo. Joder, te sorprende ahora que me sepa un nombre de cine, no me jodas, tío. Llevamos 9 programas juntos, tío. Lo que me sorprende es que te sepas de Scream. Pues no sé, porque a esta actriz la he visto en más pelis. Ah, vale. No, el único que claramente no vuelve es el director original, que fue Wes Craven, porque básicamente ha volcado. O sea, ha mochado. Volcó. Wes Craven, creador también de Freddy Krueger. Joder, hostia, Freddy Krueger, ¿eh? Qué miedito, tío. Cuando yo la vi en su momento... Espectacular. Buen giñe, sí. Pues eso, ya la tenéis Scream, ya la tenéis en salas. Es posible incluso que estés escuchando este programa después de haber visto Scream. ¿La 1 o esta? Bueno, la 1 imagino que la habrás visto, pero esta en concreto... Es que claro, ahora si buscas Scream, la 1 y esta... Hay que buscarlas por años, Yo tengo curiosidad por una cosa. Cuenta. Y es que la saga Halloween también tiene Halloween Ends, que se ha estrenado o se va a estrenar dentro de poco. Ahora mismo estoy un poco perdido, la verdad, con toda la saga. Y creo que Scream está replicando un poco ese movimiento de ser la película que cierre toda la saga. Y bueno... Y ya está. Es que nos estamos riendo porque... Por el movimiento, ¿no? Por lo que sea, sí. Bueno. Y... Joder, puto Sebas, tío. Hoy te estás muriendo de risa, tío. Está siendo un programa muy duro hoy. Está siendo, yo creo que de contenido no especialmente bueno, pero tú y yo lo estamos gozando hoy. Espero que la gente... sea contagiada por nuestra felicidad. Por favor, no hablemos de contagios, por favor, que está la cosa un poco... Y nada, y entonces hablando de cosas que también se estrenan en plataformas, bueno, de hecho, cosas que ya se han estrenado. Pero en plataformas te refieres a... En plataformas de video on demand. O sea, no que sea que vaya la gente con los zapatos estos altos. No, no, ni en plataformas petrolíferas, ni nada de esto, vale. No, no, no. Vale, vale, o sea, se estrenan de... en pantallas, pueden ver en sitios. En pantallas, pero más chiquitas, normalmente. Bueno, depende. Depende de la casa que tengas, pero normalmente... Bueno, da igual, tío. Ah. Ahora lo verás. Se ha estrenado en HBO, en sí. HBO Max, sí. La segunda temporada de Euphoria. ¿Tú lo has visto, Euphoria? No, pero sé que está Zendaya. Así que si te gusta Zendaya, que Zendaya está en todos lados, vete a ver Euphoria. Y si no te gusta Zendaya, es que no sabes. Porque Zendaya mola. Bueno, supongo que Tom Holland opina lo mismo que tú. Tom Holland opina más que yo. Bastante lo mismo, ¿no? También se ha estrenado durante las Navidades Regreso a Hogwarts. Que es este especial de entrevistas y demás con los protagonistas de la saga Harry Potter. Básicamente lo mismo que se hizo en su momento con Friends, con volver a juntar al reparto y juntar a algunos de los miembros creativos del proyecto, pero esta vez salió bien. Exacto. No como el de Friends. Esta vez bien. Salvo por un detalle, y es que, bueno, en las redes... O sea, como dirían las webs de noticias, la aparición en el regreso de Hogwarts que incendió las redes, que fue básicamente J.K. Rowling. Efectivamente. A mucha gente no le gustó esto. Hay que entender, creo yo, que es la autora de Harry Potter y por lo tanto tiene sentido que la muchacha esté ahí. Pero bueno, como sabéis, pues bueno, es una señora con unas opiniones de dudosa calidad humana. Para todos los que tengáis problemas con esto, de que Harry Potter os guste, pero J.K. Rowling no, por lo que sea, ya no os caiga demasiado bien, que sepáis que existe un meme muy gracioso en internet, que es que a partir de ahora Harry Potter lo ha escrito Hatsune Miku. Y si queréis saber más, buscadlo. Sí, buscadlo y lo diremos. O sea, lo veréis. No lo diremos porque lo estaréis buscando, quiero decir. Joder. También, cositas que se han estrenado. Yo estas navidades he visto muchas cosas. Me he visto las 3 películas del Señor de los Anillos, la trilogía buena, no la del Hobbit, sí. En versión extendida, y es guapísima. ¿Y te ha dado tiempo en navidades a verlo todo? Sí, me ha sobrado tiempo. O sea, guapísimas. Sí. Pero bueno, aparte de eso, también yo he visto Boiling Point, que se llama Hierve. En español. Bueno, es que de hecho es tal cual, es una traducción bastante acertada, sí, porque sí, es el punto de ebullición. Exacto. Correcto, o sea, un poco como La Palma. En fin, dime. Ya no. Pues está estrenada en Filmin, sí. Dirigida por Philip Barantini, y es una peli rodada en plano secuencia, son 1h30, 1h40, y todo pasa en un restaurante. Y es guapísima. Tengo que decirte que... me empieza a dar un poquito de pereza cuando el reclamo de la película es está rodada en plano secuencia. No es el... Joder. No estamos... No es el reclamo de la peli, es una cosa muy reseñable. No estoy en modo hater, pero ¿no empieza a ser un poco un género en sí mismo? Pues ojalá, porque están guapos. O sea... si tiene sentido... El Arca Rosa, 1917, Bergman... Bergman. La soga, entre comillas. Sí. Pero, joder, bueno, y muchas más. Victoria sí que es plano secuencia también, es una peli alemana. Y esta de Boiling Point también, pero es que tiene mucho sentido. Si la ves, es como, ostras, te olvidas que es un plano secuencia y es en tiempo real y es muy guay. Hay un corto, es que perdona, que me acabo de acordar ahora mismo, me ha venido el flash. Bueno, Flash vendrá después, pero aprovecho. No sé si has visto Paris Jetem. No. Que es una película que son varios cortos de varios directores. Sí, en su momento la vi, sí, no me acuerdo mucho. Vale, pues es que me acaba de venir el flash de que hay un corto que es en plano secuencia, pero es en plano secuencia de, creo recordar que la cámara está fija y son los actores llegando hasta la cámara, mientras van hablando de una cosa. Ya está, como mucho igual le sigue. ¿Y cuánto dura? Pues no mucho, es un corto, pero que me pareció súper interesante. Ahora mismo no lo tengo demasiado fresco, No me acuerdo ni quién es, o sea, simplemente me acabo de acordar de ese detalle y me parece como muy guay. Bueno. Ahí os lo dejo el dato. Paris Jetem. Paris Jetem. Pues nada, y también se ha estrenado ya en Disney Plus. Eternals. ¿Eternals? Eternals. O sea, no se estrena, no. Vale. ¿Tú lo has visto ya, Eternals, o no? Pues mira, igual me la veo esta noche. Pues venga, a ver si es verdad. Pero dicen que es muy larga, dicen que es eterna. Estoy haciendo señas para que pare de hacer, que relaje los chistes. Estoy un poco nervioso. Sí. También se estrena Todos mienten, una nueva producción española, una serie, miniserie de hecho. ¿Dónde? En Movistar. Vale, o sea, Movistar. O sea, basta de Movistar. Sí. Vale. Y mira, esto es curioso porque es de un director para el cual hemos trabajado los dos. Correcto, esto es así. Correcto, y esto es así. Esto es lo primero que hicimos a nivel profesional. Sí. Fue Pulseras Vermellas y ahí estuvimos los dos. A las órdenes de Pau Freixas. De Pau Freixas. Pues sí, nueva serie de Pau Freixas con Natalia Berbeque, Leonardo Esbaragle, Ernesto Alterio, Mirin Ibarguren, Juan Diego Botto, Eva Santolaria. Pero sin nosotros dos. Sin nosotros dos. Por lo tanto, ya no es tan buena. Es menos divertida, seguro. Bueno. Vale. Y yo no quiero pasar la oportunidad. ¿Qué más hay en Movistar, Daniel? En Movistar Plus. ¿Qué más hay en Movistar? Vais a flipar con esta recomendación. A ver, no es una recomendación, es una cosa que he visto y me ha parecido graciosa, pero no la he visto como tal. Se ha estrenado Rafaelismo. Por favor, serie documental sobre el artista cantante Rafael. Y esto solo lo digo por homenaje a mi santa madre, que le encanta Rafael. Bueno, mis respetos a tu santa madre. Sé que es una maravillosa persona. Sí, lo es. Pero yo tengo que decir que a mí Rafael, bueno, yo siempre fui mucho más de Michelangelo y de Leonardo. Ok. Bueno, seguramente a este señor también le guste la pizza, como a todos ellos. Bueno, pero no, bueno. Eso no, eso. En fin, Dios mío. Es cuestión de dejarle en un Pizza Hut un día y ya veremos. ¿Qué pasará? Por cierto, yo estoy muy nervioso. Por cierto, dime. Tengo que decir que este podcast no está patrocinado por Pizza Hut. No. Pero aceptamos patrocinios. Aceptamos patrocinios, es verdad. Esto es algo que el otro día hablamos porque ya os dijimos que si llegamos a 1 millón de seguidores en Instagram, sortearemos un viaje a las efemérides. Bueno, ya lo dijimos en Instagram, estaría bien decirlo ahora. Pues decimos, si llegamos a 1 millón de seguidores en Instagram... 1 millón, ¿eh? Llevamos 100. Entonces, bueno, hay un camino por recorrer. Bueno, es que son unos pocos ceros más. Sí, pero bueno, otros milagros hemos visto. Bueno, sí, pero bueno, si llegamos a 1 millón de seguidores, sortearemos un viaje a las efemérides. Porque las efemérides existen. Y hablando de las efemérides... Ay, no, esta no es. ¿Qué me tienes que decir? Perdón, de las efemérides? Sí es, cuéntame. Sí es, sí es. ¡Ojo! Que nos vamos, tío. ¿Nos vamos ahora? Nos vamos ya. Wow, o sea, pasamos de la Navidad a la playa. A la playa de las efemérides. Pues sí. Pero además en las efemérides podemos viajar en el tiempo. Sí, porque nos trasladamos al día de ayer, 13 de enero, para recordar que fue el cumpleaños de Orlando Bloom, que cumplió 45 añitos. Orlando Bloom, ¿eh? Eterno Legolas. Eterno Legolas. Ah, claro. Tú lo tienes fresco ahora mismo. Yo lo tengo fresquísimo. ¿Qué ven sus ojos de elfo? ¿Qué verán sus ojos de elfo en las efemérides? Además me encanta la frase que ¿qué ven tus ojos de elfo? Y es como, me lo imagino como quitándose los ojos y poniéndose los de elfo, ¿sabes? Pero bueno, en fin, perdón. Es algo que solo me hace gracia a mí, creo, pero da igual. Y bueno, Will Turner en Piratas del Caribe y ha hecho más cosas. Hace mucho teatro, Orlando Bloom se ve ahora. ¿Ah, sí? Sí, me consta. Bueno, supongo que... No sé si sabes que tuvo una declaración un tanto desafortunada. Bueno, pues si la quieres decir ahora... Básicamente, cuando lo llamaron para una de las 800 secuelas de Piratas del Caribe, él dijo que sus tiempos como pirata que ya habían pasado. Recordemos que en Piratas del Caribe era prácticamente desconocido. Si no me falla la memoria, que soy un señor mayor, diría que fue la película con la que pegó el bombazo. Antes, no sé si no, antes. No, fue después. Yo diría que fue después. Puede ser que tenga una edad y la edad a veces falla. Sí, se te cruzan los años ya. Se me cruzan los años. Pero esto es correcto. La cuestión es que, no sé, fue como una frase un poco fuera de lugar que a posteriori ha vuelto a la saga, aunque sea en forma de cameo. En forma de chapa. Al final, los billets son los que mandan. Claro, claro, es que no puedes ir tan sobrado Orlando. Pero bueno, está en el teatro, le va muy bien, parece. ¿Cuántos cumple Orlando? 45. 45 años. Está bien. Madre mía, está bien. Bueno, ojalá llegar yo a los 32 como él a los 45. Bueno. Pero bueno. Llegar vas a llegar igual cuando pase el tiempo. Bueno, ya veremos. Si no me pilla el bicho, sí. Deja. Y ayer también fue el cumpleaños de Julia Louis Dreyfus. Es que no sé por qué me sale como pronunciarlo en francés, cuando no sé ni hablar castellano. Sí. Pero bueno, en fin. Cumplió 61 años, maravillosa actriz, maravillosa. ¿Dónde la hemos visto últimamente? A ver, últimamente en mierdas de Marvel, haciendo de Valentina Alegre de Fontaine. Digo mierdas porque es una actriz buenísima y porque salió en Seinfeld, en VIP, que son series muy guapas. Tengo una duda, estoy tirando de memoria y como has visto mi memoria a veces falla, ¿vale? Joder, sí, falla, sí. Oye, ¿qué te pasa? Me he equivocado antes una cosa. Dime. Pero puede ser que saliese en Abierto hasta el Amanecer. Wow, no lo sé, no te sé decir. Lo voy a buscar, pero tú ve diciendo. Yo estoy bastante convencido de ello, pero no lo sé, igual me estoy flipando. Pero bueno, no sé, sigue, que lo voy buscando. Bueno, no sé. Bueno, voy diciendo quién más cumpleaños. Cumpleaños de hoy. Vámonos a la actualidad. Sí. Así la memoria no me falla. Exacto. En el aquí y en el ahora no me falla la memoria. ¿Quién cumpleaños hoy? Pues hoy cumpleaños Faye Dunaway. Otra actriz que me parece maravillosa. Actriz que hemos visto en películas como Network de Sidney Lumet, que hemos visto como en Bonnie and Clyde de Arthur Penn, película clásica y mítica. Buenísima. Y mi recomendación personal que os hago para que la veáis porque es obligatoria es Chinatown de Roman Polanski. No voy a contar nada, solo voy a decir que está Faye Dunaway y está Jack Nicholson también. Y es una película que, bueno, lo que trata es bastante actual también a día de hoy. Y bueno, muy buena peli, muy buena actriz y no sé, muy, muy recomendable. ¿Y qué más? No estoy encontrando. Yo diría, bueno, que no salió. Pero si salió, le igual pedimos me confundo. Disculpas. Es que sé que hay una... No puede ser por edad. Pero es que siempre confundo el nombre de... La que salió era Salma Hayek. No. Me refería a la chica, a la otra chica. No me acuerdo. Es igual. No me acuerdo. No te preocupes, ya lo corregiré. ¿Y quién más cumpleaños? ¿Quién más? Steven Soderbergh. Director. Steven Soderbergh cumple 59 años. Director de películas como Contagio, que por lo que sea ahora mismo es perfecta. Por lo que sea, en el año 2020, cuando arrancó todo esto, se hizo de las pelis más vistas de Netflix. Por lo que sea. Las cosis. Sí. A la gente le gusta pasarlo mal. Le gusta autotorturarse. Es como estamos en una pandemia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver películas de cosas muy chungas de enfermedades. ¿Cómo no? Y... Director también, perdón, de Solaris, de Traffic, sí. Y de... Esta no la he apuntado en el guión, pero la voy a decir. De The Girlfriend Experience. Esta no sé que es la primera película comercial de cine, vamos a decir entre comillas, normal, que hizo la otrora actriz de porno, Sasha Grey. Cuando dijo, me he cansado de esto, quiero hacer películas normales, se fue con Soderbergh y hizo The Girlfriend Experience. Sí, que luego Vigalondo la rescató también para... Bueno, ya estaba salvada. Para Open Windows. Con Frodo. Sí, con Frodo. Esto podría ser para una adivinanza también. Sí, pero la película que os voy a recomendar a nivel personal de Steven Soderbergh para que veáis es Ocean's 11, la primera, a pesar de que él ha dirigido las secuelas también. ¿Y por qué? No porque sea la mejor, sino porque es una película de atracos que es entretenida, que no hace falta ponerse el gong para verla. Efectivamente. Y eso, oye, un fin de semana te lo soluciona. Estás ahí, ves a George Clooney, ves a Brad Pitt, ves cositas, dices, qué reparto, qué montaje, qué cositas, qué tal. Vamos a verla. Así se hace una película de atracos, no como las que hace según qué personas con zombies de por medio. ¿Y quién más cumple años? Carl Weathers cumple 74 años. ¿Y dónde la hemos visto? Pues mira, recientemente, como tú dirías, Dani, lo hemos visto en mierdas de Disney. Efectivamente. Porque lo hemos visto en The Mandalorian. Pero es un actor que ha participado en películas tan míticas y tan conocidas como Rocky y Predator. En Rocky, en concreto, era Apollo Creed. Era el campeón del mundo al que reta el personaje de Stallone. Y esta es la recomendación, obviamente, que os voy a hacer. Rocky 1. Que mítica Rocky, ¿eh? Rocky 1 es espectacular, que está inspirada en un combate real. Y bueno, ostras, realmente... Inspirada. Yo creo que de cosas así... Stallone a mí no me flipa como actor, pero ostras, la Rocky, las primeras están guapas. La primera en concreto sí, que la primera es la que... Bueno, un día tenemos que hacer un especial sobre cómo fue la movida de Rocky, porque es muy curiosa. Uf, tenemos que empezar a hacer especiales de clásicos y cosas así. Esto os lo podemos preguntar. Bueno, de hecho lo vamos a hacer. ¿Queréis que hagamos especiales puntuales? ¿Hagamos especiales? Incluso lo que vamos a hacer os preguntaremos en las redes sociales. Las redes sociales nos podéis seguir en Twitter, que es asincrónicospod, o nos podéis seguir en Instagram, que es asincrónicos_podcast. Y bueno, nos podéis comentar, nos podéis enviar mensajes privados. Incluso si queréis en Twitter podéis usar el hashtag Viernes de Podcasting. Oh, vamos a instaurar el hashtag Viernes de Podcasting. Pues eso, si nos queréis hacer sugerencias sobre temas, estamos abiertos, porque este podcast lo hacemos nosotros, pero para vosotros. Para vosotros. Uy, ¿cómo estamos hoy, eh? Sí. Y... Vamos a seguir rápido, y nunca mejor dicho, porque el siguiente que cumple años es Grant Gustin, que es Flash. Entonces, pues lo cumple muy deprisa. Más rápido que eso. Claro. Es un actor que básicamente su carrera está en las series, en varias series. Ha participado en Glee, Sensación de Vivir, en la versión nueva. El tema, traigo a Grant Gustin por un motivo, y es que habiendo sido DC, Warner con DC, los primeros en instaurar todo el tema del multiverso, en el cual pudimos ver a Flash de Grant Gustin, con Ezra Miller, que es el Flash de las películas y tal, me parece muy curioso que se esté comentando que en la película próxima de Flash, que van a haber varios Flash, van a ser varios Ezra Miller. Es cuanto menos curioso, sobre todo cuando este actor tiene el cariño de la gente. Es un chaval que, bueno, casi simpaticote, no sé. Pues ya no sirve para eso, ya no es suficiente tener el cariño de la gente para que se queden contigo. De hecho yo diría, aquí me estoy tirando el triple, pero yo diría que a la gente le gusta más Grant Gustin como Flash que Ezra Miller. Así, ahí lo lanzo. Podéis comentarnos en todos estos sitios que hemos dicho hace un momento. Si nos queréis comentar cuál de los Flash os gusta más. El de cola. Bueno. Esto, ¿tú sabes los polines, los Flash? Ah, oh, sí. Claro, es que en cada sitio lo llaman diferente. No, yo lo llamo Flash. Yo lo había conocido como Podín. ¿A ti pero cuál te gustaba? El de cola. Hombre, el de cola. A mí el de fresa. Sí. Pero a veces también el de pitufo. ¿Sabes que había uno así azul? Lo llamaban de pitufo. No voy a hacer ningún comentario con el tema de que te guste chupar cosas azules de pitufos. Vamos a dejar el tema, vamos a seguir avanzando, por favor, porque nos escuchan niños. Qué feo. Qué feo, Sebastián. Lo siento. Qué feo. Te pido disculpas. Ah, pídeselo a la audiencia también. Audiencia. Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir. Wow. Hostia, no me esperaba esta. Flipado con esta invitación, ¿eh? Por cierto, ya que ha invitado a este señor, si os gusta un podcast de calidad, os recomiendo X-Ray, que es un podcast que está muy bien. No como este. No, pero en serio, venga, va, vamos con la última efeméride ya. Y tenemos por último, pero no por ello menos importante, a Lawrence Kasdan, que cumple 73 años, guionista y director, pero guionista en concreto de películas como El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. ¿Pero eso no lo hizo George Lucas? Pero Juan Carlos, cállate. No, las escribió Lawrence Kasdan. Es verdad que también escribió El Despertar de la Fuerza, pero supongo que ese día estaba un poco cucú. Pues no había despertado la fuerza. No, en él no. También es guionista de El Arca Perdida, primera película de Indiana Jones. Uh-huh. Y la película que yo personalmente, y supongo que Dani corroborará conmigo, que os recomendamos, porque quizás no es tan mainstream como todas estas, a pesar de que es conocida, es Body Heat, titulada en España como Fuego en el Cuerpo. Una película del tipo cine negro, de un misterio, una femme fatale, muy interesante, y de la cual en libros de guión, como por ejemplo el del Manual del Guionista de Sitfield, se utiliza mucho esta película, así que ahí os la dejo. Pues adelante con ello. Para vosotros. ¡Ojo, vaya corte! A saco. ¿Qué ha pasado? A saco, pues que se han acabado las efemérides. Pero este corte ha sido en directo, o sea, sí, este corte no es de postproducción. No, y además he ido a saco. Digo, no lo voy ni a suavizar ni nada. ¿Pero qué vamos, mal de tiempo? No, pero quería probarlo y ya he visto que no ha quedado bien. No, ha quedado un poco... Bueno, ha quedado. Ya está, cuanto más hablemos de esto, peor va a ser. Sí. Adelante con ello. Yo soy partidario de visibilizar los problemas. Sebastián, es tu sección. Vamos adelante con ella. La adivinanza de la semana. Primero debo hacer una fe de ratas, porque el Nakatomi Plaza... ¿De ratas? De ratas. Ah, de ratas. No me seas desgraciado, que ya sabemos... O de tarras. Uf, de esa tenemos que hablar un día también. Sí. Tengo que hacer una fe de ratas porque efectivamente el Nakatomi Plaza no es un hotel. Oh. Pero la película sí sucede en Navidad, por lo tanto lo dejamos en empate. En tablas. Sí, vamos a entablar conversación sobre esto. Pues entonces, la adivinanza anterior, que era la de antes de Navidad. La del año pasado. La adivinanza del año pasado. Exacto. Es, o era, o fue... Te rías, que estoy hablando en serio. Perdón, es tu sección, sí, perdón. Como digo, la adivinanza del año pasado es, o era, o fue, ¿en qué película un taxista del futuro debe infiltrarse en un hotel, que no es un hotel, para enfrentarse a Severus Snape? Venga, va, última oportunidad, últimos segundos para que lo penséis. Es el momento, estáis sobre la bocina. Resolución. La jungla de cristal. Oh, película navideña. Conocida también por su título original, Die Hard. Die Hard. Porque como sabéis, Die es la jungla, sí, y Hard es cristal. Porque el cristal, exacto, es duro. Exacto. Pero quebradizo. Ok. Esto es una propiedad que tiene cristal. ¿Lo sabías esto? Sí. El cristal, que no el vidrio. Sí. Porque el vidrio es donde se graban las películas. Bueno, déjalo. Algún día grabaremos esto en vídeo para que veáis las miradas que le he hecho. En fin, Sebas, por favor, vamos con la adivinanza de esta semana. Vamos con la de esta semana, venga. ¿En qué película John Doe lidera una banda de atracadores de la que Don Draper, Django o Punisher han formado parte junto con un divergente conductor? A mí esta adivinanza me encanta y además hay muchos sitios donde agarrarte. Claro, esta parece como la más complicada, sí, porque hay como muchas referencias, pero realmente, en realidad, cuantas más... Esto ya lo decía, claro, Sherlock Holmes, cuando el asesino quiere hacerlo todo más espectacular, al final lo que está haciendo es dejar más pistas. Total, pues esto es lo mismo. Total. Repítela, por favor. Procedo. en qué película John Doe lidera una banda de atracadores de la que Don Draper, Django o Punisher han formado parte junto con un divergente conductor. Además, déjame dar un apunte, porque lo de divergente del conductor tiene doble significado. Uno, de la pista directa, pero otro es el significado de divergente dentro del... En fin, de la palabra divergente. En fin, que espero que la sepáis, espero que la veáis y la semana que viene hablamos de esta peli. Y nada, y yo no tengo nada más preparado. Pues no. No sé cómo lo tienes y bueno, a lo mejor vamos acabando, ¿no? ¿Vamos acabando? Sí. Bueno, nos ha costado empezar. Nos va a costar también acabar. Sí. Uy, además hay que ir acabando. Hay que ir acabando. Pues Sebastián, un placer. Lo mismo te digo, Daniel. Te he echado de menos. Bueno, sí, pero... Fíjate que no se me ha quebrado la voz. Sí, sí, sí. Has quebrado como el cristal.